Bien, vamos a platicar hoy un poquito de esas noticias por parte del equipo de Cruz Azul. La verdad es que se viene interesante, se viene importante lo que se viene hoy para el equipo. Por ahí el tema del delantero, yo creo que lo hemos escuchado muchísimo, Iván Morales, como una de las posibles salidas y opciones del club. Pero la realidad es que hoy las situaciones han cambiado por el gol que termina metiendo en el partido y eso habla muchísimo del buen nivel que puede llegar a mantener el futbolista ojo no quiero decir que vaya a ser un resurgimiento ni nada por el estilo pero la verdad es que eso le da un poquito de confianza o sea, si ya estaba en un nivel bajo de que no iba a tener participación este gol lo regresa a la vida eh lo regresa a la vida totalmente y creo que hoy se habla muchísimo el tema de Iván Morales en el club así que vamos a estar platicando muchísimo de esta situación para que se queden obviamente hasta el final del video estaremos platicando hoy un poquito de las noticias que vienen a ser relevantes para el club y hablaremos un poquito de esa situación lo que viene a ser importante hoy por parte del equipo de de Cruz Azul es que Tuca Ferretti está buscando una, una plantilla en base a tener incorporación de calidad ¿no? Quiere una plantilla que genere, que aporte, que guste, que, que realmente haga un buen nivel de fútbol y la verdad es que hoy me parece que tiene las cualidades necesarias para poder generarla. Sin embargo hay futbolistas como es el tema de Iván Morales y Tabó que la verdad por el tema de lesiones, indisciplina, no han podido generar ese fútbol que tanto se ha esperado. Entonces es la razón por la que hoy se ha hablado muchísimo y se ha puesto el tema sobre la mesa sobre la posible venta de estos dos futbolistas, tanto el tema de Tabó como el tema de Iván Morales. Lo reitero, creo que regresa la vida. Es una buena manera de verlo de esa manera. Regresa la vida después de no tener mucha actividad y de no tener mucha participación. Y con un gol, creo que puede ser considerado nuevamente. O puede ser una de las opciones que al tener cuotas goleadoras, pues el equipo se quite de problemas y diga: ¿Sabes qué? Pues queremos venderlo y de alguna u otra manera. Pues queremos llevarnos un poco de dinero o recuperar la inversión que hicimos por el futbolista. Así que hoy ya se ha puesto muchísimo sobre la mesa el tema de Iván Morales. Ustedes lo reitero, déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios. Sobre qué es lo que piensan. Y si creen que pues, al final el futbolista pueda llegar a ser una buena opción para el equipo. Eso ya es lo que se viene ahora para el club. Ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios. Sobre qué. Es lo que piensan de, del futbolista y la verdad es que pues, hoy me parece que enhorabuena, ¿no? Enhorabuena para el equipo y a generar una buena idea de fútbol. Entonces, ya esto es lo que se viene. Ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios y pues lo estaremos platicando. En lo particular, consideramos muchísimo que pues este futbolista tiene un nivel interesante, pero el tema de la disciplina, la verdad, ha sido complicado. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver por ahí qué, qué otras modificaciones hay. Y pues obviamente. Pues a desear lo mejor en esa parte, ¿no? En esa participación. Entonces, ya es lo que se viene para el escuadra. Ustedes déjenlo aquí abajito. Y pues obviamente. Pues ya lo estaremos tratando de, de platicar. De la mejor manera. En otras noticias. Y con otras situaciones. Se ha estado platicando muchísimo. Este tema. Se ha estado platicando muchísimo esta situación. Interesantísima, ¿no? Hoy respecto a, al club. Y se ha estado mencionando también la oportunidad de vender el tema de Charlie Rodríguez, que creo que es un futbolista que ilusiona también, pero si puede generar una utilidad al equipo o si puede generar algo de ahí, también considero que puede ser importante. Entonces vamos a ver qué ocurre por ahí, por lo pronto dejarlo aquí sobre la mesa este tema y pues a desearlo lo mejor en esa situación para la escuadra. Así que, pues bueno, cuídense bastante, cuídense muchísimo. Y pues empecemos a, a platicar de este tema, ¿no? Así que esta es la situación que se ha estado manejando. Cuídense muchísimo. Nos vemos en la próxima. Que estén súper, súper bien. Y nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao.